SAMI es una iniciativa que surge en el año 2019, impulsada por la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, y la Cámara de Comercio de Industria de Arequipa. Es una iniciativa que lo que busca es fortalecer el desarrollo de clústeres y ecosistemas mineros que permitan entregarle un mayor valor económico y social al país, y a su vez impulsar el crecimiento de un sector de empresas proveedoras, ¿no? Que como se ha visto en experiencias de otros países como Australia, Canadá, Finlandia e incluso Chile, tienen el potencial de duplicar el PBI que genera la actividad minera, ¿no? Por ejemplo, digamos, en el Perú sabemos que el PBI minero siempre está entre 9 y 10%. Si le sumamos la actividad de las empresas proveedoras, tenemos un 3% adicional. Entonces ya no estamos hablando de 10%, sino de 3%. Pero en otros países incluso se ha podido duplicar, ¿no? Esta participación en la economía, ¿no? En el caso de Chile ya están, además de los 10 puntos que genera la actividad minera, con la de los proveedores ya están más o menos en 17%. En el caso de Australia es 15%. En el caso de Finlandia es más de 20%. Entonces, el potencial para que la minería pueda entregarle mayor valor, ¿no? Tanto económico como en términos de mayor inclusión y mayor desarrollo territorial, es muy grande, ¿no? Y tenemos que aprovecharlo, ¿no? En el año 2019 participamos en la primera delegación peruana que se constituyó para asistir a IMARC, que en esa oportunidad fue en Melbourne, y ahora también vamos a participar, esta vez en la ciudad de Sydney. Este es un evento que se enfoca mucho en la tecnología, es decir, mucho en las empresas que proveen maquinaria, equipos y tecnología para la minería. Entonces, incluso estamos llevando en esta delegación a representantes de la primera asociación de proveedores que se ha formado, que se lanzó en el marco de Perumín, que se llama METS Perú. Y estamos llevando dos representantes de METS Perú porque nos importa mucho que se conecten con el ecosistema australiano, que generen alianzas y que sobre todo podamos generar una transferencia tecnológica desde Australia al Perú y se generen mayores oportunidades de negocio.